En la antigüedad, cuando las grandes guerras infectaron el mundo, los ancianos tribales acordaron explorar el interior de la corteza terrestre para crear en las profundidades colonias de asentamiento con el fin de asegurar una evolución sostenible para todas las especies. La vida en la superficie tardaría miles de años en recuperarse, y aun cuando finalmente lo hizo, algunas culturas volvieron a emerger. Pero otras decidieron quedarse en el mundo interior para continuar su evolución a resguardo de futuros depredadores. Al mismo tiempo, la Madre Tierra, desde su núcleo de luz, creó portales, membranas de intercambio, para relacionar el mundo interior con la superficie, facilitando la proyección de su propia conciencia, esa que impregna y moviliza todas las formas de la naturaleza. Laura, Rocío ha enviado un humano, está aquí. Algo no está bien en la superficie. Si algo me faltaba esta noche, era ver un plato volado. ¡Pichi! ¡Coronel! ¿Qué pasa? ¡No se ponen tan lejos! ¿Y eso? ¡Pichi! ¡Coronel! ¡Vamos! Hicimos 30 metros y perdimos dos. Hay que llegar al portal antes que empiece la bala. Si no, va a ser demasiado tarde, muchachos. Con que yo no llegue, todo puede cambiar. Vamos. Hay depredadores del espacio exterior. Acaban de llevarse a dos humanos. Rocío hace su trabajo, pero aún no ha visto el peligro real.
Mientras intento evacuar al resto de los humanos desde aquí, deberías intervenir. No sabemos cuántas naves trajeron esta vez. ¿Escucharon ese ruido? Sí. Solo que se llevaron al pichi. Pará, es que eso, no lo paramos con palos esos bichos, deben tener una tecnología bárbara. Rocío está en peligro y no lo sabe. Thank you.
Vaya descanso, padre. Aparecieron tres muchachos. Estaban desparramados en la barranca a la altura de la pluma. El Pablo, el Postino y el que ataca. Estaban inconscientes. Vamos al hospital. Cuando terminamos los exámenes se los llevo. Rocío, ¿por qué enviaste un humano hacia aquí? Soy ilusionista y mi trabajo es evitar que los humanos se acerquen al portal mientras está activo. Pero no puedo evitar que se maten entre ellos. Él le disparó a un sacerdote, temí que la situación empeorara. Natalie, ¿por qué tenés esa cara? Si hicieron un buen trabajo. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas por los humanos? Porque la Madre Tierra es la madre de todos nosotros, incluso de los humanos. Durante siglos nos contactamos con ellos a través de los sueños para ayudarlos a despertar. Y algún día ellos también podrán venir aquí. Pero si son bárbaros, todo lo que les da la madre lo corrompen. No estamos aquí para juzgarlos. Usted llamó al 101, doctor, ¿no? Sí, yo llamé. Casualmente dos de los desaparecidos fueron a la clínica, uno de ellos paciente mío. Mandé a la enfermera que los atendieran. Contaron una historia bastante absurda, así que mandé a reforzar la medicación. Pero cuando la enfermera vino, me comentó que llevaban un arma. Por eso lo llamo a ustedes. Y cuando fui a la habitación, ya se habían ido. Mire, doctor, según la declaración de los testigos, habría una alucinación colectiva. Inclusive hasta el cura párroco enloqueció. Hablan ellos de un portal dimensional en el parque, que los podría trasladar a cualquier parte del planeta, si quisieran. Inclusive a través del tiempo. ¿Usted se imagina eso, doctor? No me quiero apresurar, pero en la Rinconada podría existir alguna especie de hongo alucinógeno que al liberar las esporas en el aire, los que están cerca podrían respirarlo y podrían causar esa especie de alucinación. Pero eso no explicaría la desaparición de tres personas, doctor. Si consideramos que alucinaron, vaya a saber qué pasó en ese momento. ¿De todos modos no le parece increíble? Es más creíble lo del hongo alucinógeno que un portal en la Rinconada. ¿Y si el narco ese que dicen le estaría trayendo esas drogas de diseños de laboratorios? ¿Y sería otra opción? Mira, Pablo, portación ilegal de arma de guerra, 10 árboles derribados, más de 500 años cada uno. No te digo las multas. Eso no es todo. Lo triste y más grave, un posible triple homicidio. Esta vez se le fue la mano. Contame, desde el principio y con detalles. Y resulta que tuve una idea. Vos y tus ideas. Bueno, ¿querés saber o no? Sí, dale. Estaban comiendo un asadito con un muchacho. ¿Quiénes estaban? Estaba el Pichi, el coronel,
Postino, Kataka y yo. ¿Qué? ¿Qué tenés contra mis amigos? No, nada. Yo los conozco. Son todos buenos muchachos. ¿Y entonces? Hasta que se chupan y se desconocen. Claro, porque no son profesionales como tus amigos. No, no es eso. Dale, seguí, seguí. Entonces apareció el dinosaurio. ¿Bueno qué? Pablito, lo del narco se puede probar porque alguien podría haber escuchado el helicóptero. Pero un dinosaurio no arrincó nada. ¿Un dinosaurio? ¿Chupan ahora también se drogan? No. Postino no se droga, Rita, ¿eh? Si él dijo que había un dinosaurio, había un dinosaurio. Encaramos para el lado del portal. Y la luz era cada vez más fuerte. Y cuando estábamos llegando, apareció un ovni. No, mira. ¿Qué pasa? Sobre que lo del dinosaurio era imposible. Ahora un ovni. ¿Qué quieres que te mienta? Mentí, Pinocho, mentí. Luchita, vos me crees, ¿no? Pero claro, ¿cómo no te voy a creer? Así que un portal. Menos mal que volviste, porque si no me iba a conocer a mí ese portal. Si no me crees, ¿por qué no van con el comisario, el fiscal y se saca la duda? Ya fui. ¿Y vieron algo ustedes? Y... ¿Viste? Yo sabía. Te dije. ¿Qué viste vos? A la vaca Aurora haciendo chilenita en el borbollón del dique mientras el unicornio azul le cebaba mate a la rana encantada en el camping. ¡Sos un pelotudo! Siempre viéndole el lado negativo a las cosas. ¿El lado negativo? Ah, claro. A ver si entendí bien. Vos estás viendo el lado positivo, que sería del otro lado de las rejas, en el que yo estoy, porque vos sos el que estás atrás de las rejas. Si no te diste cuenta, vos sos el que tenés que responder por los 10 árboles derribados, la portación ilegal de armas y el triple homicidio. Si no me contás la verdad, vas a seguir en cana. ¿Qué pasó? ¿Qué novedad tenés? No me venga con el secreto profesional. No, comisario. A Pablo lo conozco de prácticamente toda la vida. No me está mintiendo, no me miente. Mira, yo hablé con el médico. El médico me tiró así de un hongo alucinógeno, viste, que... en el parque. Con razón los chicos quieren volver a la rinconada para el picnic. No lo veo tan fácil. Postino, a los amigos hay que recordarlos por buenos momentos. Sí, hubo muchos buenos momentos. Y te reo. Me acuerdo cuando el Pichi me llevó del malengue ese. Vos estabas secuestrado. ¿Y qué tiene gracioso? Nah, lo que pasa es que el tipo hizo un bachillerato en rumpología. ¿Imaginas? ¿Qué es rumpología? Y una técnica milenaria que te lee el futuro mirándote a la aire. Me estás jodiendo. Pero no, si el pinche era muy creyente. ¿Y vos? Nada. ¿Creías? Ni en pedo, yo no creo nada. Cuchita, ¿qué hacen los muchachos cuando tienen problemas? ¿Qué hacen? Van a lo de Malengue. ¿Malenque el curandero? Sí. ¿Te parece? Obvio. Pero con lo devota que vos sos del padre Hugo, si se entera. Mira, Cuchita, al toro por las astas. En los papeles, el más creíble de todo era el cura, que no mintió. ¿Cómo? Sí, en la petaca perforada que encontramos, que él reconoció como propia,
No tenía mistela, tenía whisky. Ah, es de los nuestros. ¿Y entonces? Hicimos un identikit con los sospechosos, el supuesto narco, y se lo envié a Rosario, a un comisario amigo que yo tengo. Pertenecería a uno de los hermanos Sokolov. Charolá Sokolov, ¿le suena? ¿Y eso qué significa, comisario? La mafia rusa. Che, muchacho, sería mejor que nos hablemos de la chica esa que vimos en el parque suspendida. Igual nos van a tomar por loco a todos. Sí, pero si se llega a enterar la Rita, formamos un quilombo. ¿Qué piensa hacer, doctor? Comisario, largue el cura. Es un testigo clave, el cura. Mire, comisario. Este es un año electoral y tengo muchas presiones políticas. ¿Usted se imagina lo que va a ser soportar también la presión de la iglesia? Al menos el cura no vio ningún dinosaurio porque estaba desmayado en el piso. Sí, pero dice haber visto un ovni. Comisario, si se toma una petaca de whisky, seguro que vio el ovni. Por favor, largue el cura. ¿Preocupa que haya desaparecido mi talismán? ¿Qué talismán? Pero Pablo, con todo el quilombo que hay, y vos te estás haciendo problemas, estás rompiendo la bola por un talismán falso. Sí, pero funcionó. ¿No viste cómo quedó el narco? ¿Y qué sé yo si funcionó? Ahí no se sabe qué es real o no es real. Cuando encarábamos los bichos desaparecían. Sí, el ovni fue real. Y mira, yo en este momento no sé qué decirte, qué es real o qué no es real. No entiendo nada. Hola. Nosotras es la primera vez que venimos. ¿Qué tal el malinguete? Es re simpático, re entrado. Don Malengue, nosotras es la primera vez que venimos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que usted trabaja? Bueno, yo hago la lectura del oráculo a través del tarot egipcio o marsellés, las runas sagradas, el I Ching o la bola de cristal según el gusto del cliente. Y cuesta 2.500 pesos para futuro inmediato, 3.500 futuro intermedio y 4.500 largo plazo. Entenderán que largo plazo requiere de mayor esfuerzo y concentración. Sí, pero nosotros no trajimos tanta plata. ¿Usted trabaja por mutual? Sí, por supuesto. Solo que por mutual entra la lectura que hago a través de mi masterado en rumpología. Ah, sí, sí. Vimos en la entrada el diploma. ¿Y cómo sería esto de la rumpología? Bueno, Ni en pedo le mostramos el culo al degenerado este. Vamos, sí. ¡Uy! ¡Qué rápido hicieron! ¿Vos tenés mutual? Sí, yo tengo mutual. ¡Con razón! ¿Y qué tiene que ver que yo tenga mutual? Comisario, he ordenado la prohibición de salida de la ciudad para todos los implicados. A su vez, he dispuesto una orden de restricción para que los mismos no puedan acercarse a la rinconada. Al menos hasta que tengamos una prueba o un cadáver. ¿Cómo? ¿Qué, los va a largar a todos? Comisario, tengo al gobierno y a los federales haciéndome demasiadas preguntas que no puedo responder. Lo que tenemos hasta acá es una petaca de whisky con un orificio de bala, 10 árboles caídos y 4 locos, incluyendo el cura párroco, contándome una historia absurda. Lo mejor es soltarlos a todos y vigilarlos de cerca. Si son culpables de algo, no van a tardar en reincidir. Hola,
Sí, rastrillen el lugar de nuevo. Busquen drogas, casquillos de balas, cualquier cosa que tenga sentido. Intenten determinar cuántos pares de pisada hay. Y por supuesto, busquen el cuerpo del puto narco ese. Si lo mataron, debería estar por ahí. No tuvieron tanto tiempo como para esconder el cuerpo. Si no, nos va a tocar rastrillar todo el río y se va a enterar todo el pueblo. Claro. Estamos en una zona intermedia. El aire es de una pureza increíble. El tiempo está como suspendido. Cuando más abajo desciendo, la gravedad se vuelve más liviana. El lugar es ideal para vivir. Pero las guardianas desconfían de mi presencia. Laura es quien parece ordenar la defensa cuando es necesario. Ha desarrollado el control de los elementos y desde el Templo del Dragón elabora y dirige sus estrategias. Natalie es como un comando, un rayo de fuego, implacable y veloz. Rocío, ella puede producir imágenes y formas que aterrorizan a quienes intentan acercarse a los ámbitos de su custodia, que son las proximidades del portal por donde llegué hasta aquí. No sé cuál de las tres es más letal, pero desde que se creó la paradoja temporal, han sabido mantener a resguardo este secreto milenario. Hay una montaña con un gran pozo que lleva al núcleo consciente del planeta. Ella lo llaman el portal de la madre. Nunca lo pude ver activo. Padre, no quise continuar el otro día con el interrogatorio porque entendí que su estado emocional y físico ameritaba un descanso. Además, por respeto a su investidura. Yo quería agradecerle por haber soltado a los muchachos. Ellos necesitaban encontrarse con su familia, ir a su casa. Están muy asustados, pero son inocentes. Mire, no lo voy a engañar. Este es un año electoral y eso juega. En fin, este asunto se ha salido de los protocolos normales. Yo creo que hay que darle otro enfoque, uno más personal. Y entre nosotros, le confieso, yo no lo veo a usted, no lo imagino, traficando droga, asesinando narcos. Por eso vine hasta acá, porque quiero tratar de entender cómo fue que llegamos a esto. Lo que pasa, hijo, que no nos cuentan estas cosas cuando niños. Y no existen en los libros oficiales. En parte porque no deberían estar pasando. Y en parte porque es mejor que no se sepa. ¿Pero mejor para quién? Si esto es verdad, estamos todos en peligro. ¿Sabes? Siempre estamos en peligro. Vos por tu profesión, más todavía. Y sí. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, existe un mundo de información a la sombra de las masas, que es usado según la conveniencia de pocos. Bueno, padre, no se ofenda, pero la Iglesia ha formado parte de esos pocos durante siglos. Hasta que pasan cosas como esta. Y yo, por ejemplo, comienzo a pensar de qué lado es mejor estar. Cuando me ofrecieron este destino dije, pueblo tranquilo, ideal para crecer espiritualmente, imagínate ahora. ¿Vos qué pensás de todo esto? Estuve investigando un poco y veo que de los templarios y la masonería clásica, pasando incluso por la Alemania nazi, ya se hablaba
de la búsqueda de estos portales como tesoros. Ni que hablar de la antigüedad, que la mayoría de las culturas los tenían identificados y construyeron templos encima de ellos para protegerlos. Pero nunca imaginaste que habría uno en el patio de tu casa, en un pueblo del interior cordobés, donde nunca pasa nada, ¿verdad? Eso es. De pronto pasa. Y toda esta cultura del individualismo que nos hace creer importantes, autosuficientes, sábelo todo y superiores, sucumbe ante la realidad de una fuerza superior, incontenible, inmanejable, que aparece de la nada y nos iguala. ¿Y entonces qué hacemos, padre? ¿Crees en Dios? Mire, padre, a esta altura ya no sé en qué creer. Padre, esa es la primera imagen de la Virgen que tuvimos, ¿verdad? Claro. Esa es la imagen de la limpia y pura Concepción de Fraile Muerto, nuestra patrona. ¿Conoces su historia? No, cuénteme. La tradición oral insiste en que ella fue capaz de proteger a los primeros pobladores del asedio de un malón. Es así que, estando rodeados por los aborígenes y sin armas, tomaron la Virgen de su camarín y, rodeándola, se dispusieron en oración. Un indio fue encomendado para parlamentar con los sitiados. Este, pleno de pánico, regresó junto a los suyos, asegurando haber visto a una mujer vestida de celeste y blanco montando un corcel. Esto causó el terror dentro del malón, que no solo abandonó el lugar, sino que no volvieron a regresar. Ese fue el primer milagro, y aquel puñado de pobladores, la semilla de esta hermosa ciudad que ves hoy. Los aborígenes creían en la Madre Tierra, la Pachamama. Claro, la misma jerarquía espiritual que ellos asignan a la Madre Tierra, nosotros se la asignamos a la Virgen María. Es correcto. Diferentes nombres, el mismo espíritu. Las guardianas ejercen un cuidado muy celoso de los portales. A menudo, los agresores del espacio exterior intentan ingresar, pero como no los dejan, suelen llevarse humanos de la superficie, al azar, con fines experimentales. Laura se comunica, dice que la radiación solar que soportamos en la superficie del planeta debilita las estructuras del ADN en los humanos. Aquí, en cambio, el ADN se fortalece por la proximidad con el núcleo de luz. Eso, a su vez, les ha permitido desarrollar esas capacidades especiales que las vuelven infinitamente más fuertes. Es por eso que, a pesar de todo el poder que ostentan, nunca les interesó conquistar la superficie. Prefieren asegurar la proximidad con esa fuente de la juventud. O quizás, de la mismísima eternidad. Hola, padre. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Qué te anda pasando? Vengo por el catacamino. ¿Qué le pasa a ese muchacho? No me digas que volvió a tomar de nuevo. No, de que volvió, no toma más. Bueno, gracias a Dios. Pero entonces, ¿a dónde está el problema? Que ni me toca, padre. Ay, Rita, no te olvides que ellos tuvieron una experiencia muy fea. No, padre. Yo sé muy bien por la cuchita que desde que vino Portino volvió mejor que nunca. ¿Y qué tal hoy? ¿Cómo fue? Bien nomás. Bien, pero no estás bien. ¿Qué pasa? Cuchita, mi vida ya no tiene sentido así. ¿Qué decís, Postino?
¿Yo tengo algo que ver en esto? No, no, no. Yo estoy en deuda. Con mis amigos, conmigo, con mi ciudad, con mi país. ¿Pero qué decís? Si sos un buen tipo, si todo el mundo te quiere. Mira, ¿por qué? Si ese himno no llega a Buenos Aires, yo no voy a tener paz en mi vida. Otra vez el himno, Postino. Con el despelote que hay. Vos sabés que no te podés ir de la ciudad. No, no se puede mover de acá. Cuchita, vos sabés que yo puedo. ¡No! ¿Qué habrá pasado con el Pichi, el coronel? Me guste o no me guste, el único que me puede decir es el viejo Malenga. Voy a tener que ir. Gente con vos. Venite para casa, yo te cuento todo. Dale, venite, venite. ¿Qué hace, León? Cataca, tengo un plan. Sí, ya me dijo la cuchita que intentaste de nuevo. Ley de Murphy, pequeño error de cálculo. Pero esta vez no vamos a fallar, ¿eh? ¿Puedo decir? Sí. Hola, jefe. Ahí van el Postino y el Cataca. Van cruzando el puente. La verdad, jefe, el flaco este siempre me pareció medio puto. Jefe, tengo contacto visual. Bueno, pasa la mejor familia de Dios, ¿no? Pero esta vez grave. ¿Qué pasa? ¡Me estoy cagando! Oh, pero ¿cómo lo cagaste en tu casa? Bueno, viste, por lo nervio, miralo un poquito. Bueno, vamos, termina hasta dos cuadras. No, no llego, no llego, no, no. Bueno, ahí te lo, salte la barranca, caga ahí. Bueno, pero vos mirame, ¿eh? Sí, dale, 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 metete, metete. Hey, Cataca. Hey, ¿cómo anda, León? Bien, ese nuevo look. Sí, pero ¿cómo te diste cuenta que Lo conocemos toda la vida. Aparte, sabe que soy cano. Y con todos los quilombos que está pasando, me imagino, que estarás portando bien. Sí, no, está bien. ¿Te oí ese ruido? ¿Qué ruido? ¿No escuchaste ese ruido? No. No, debe ser una borraca vieja ahí al orillo del río. Bueno, ¿te pasas bien? Sí, todo bien. ¡Cataca! No, ¿sabes qué pasa? Tengo una minita. ¿Ah, sí? Pero que no se va a enterar la Rita. No, de drama. Picarón. Bueno. Bueno, te dejo así. Seguí con lo tuyo. Dale, dale, nos vemos. Cuídate, ¿eh? Sí, sí. Sobre que no le gusta el puterío negro este, mira. ¡Cataca! ¿Qué pasa, León? ¡Pásame papel! ¿Papel? Acá y hasta ahora, ¿dónde querés que consiga papel? No sé, fíjate. Jefe, están haciendo tranza a orillas del río. No, para mí es un arco menudeo, porque se están quedando sin papel. ¿Se me entiende? Papeles de cocaína. Debería mandar los refuerzos ahora. No, no hay, no hay. Límpiate con yuyo. Que los chutos están secos y yo tengo almorranas. Bueno, haciendo cosas, bajate al río, lavate el culo con agua y sécate con el cancán, dale. Si ese cancán no llega a mi casa, no hay
¡Cuchita me mata! Pero no, sí, le compré una Mulsaire, Agostino. ¡Era un regalo de aniversario! Es un cancán, hermano. Nada más que un cancán, dale, dale. Está bien, no me queda otra. ¡Agostino! ¡Se escapa por el río! ¡Alto, policía! Mira vos, che, ¿cómo está haciendo plata este? Cobarde. Acá le traigo el zoilo. Está poseído de nuevo. ¿Ah, sí? Pero yo no... Usted no... No, pero si quiere le doy la mano. Se lo agradecería. ¿Estás seguro que está poseído? Para mí que ha tomado mucho. Está poseído. Siempre lo traigo. ¿Vos? Don Malengue, está Don David con el Zoilo. Yo no sé, ese muchacho me parece que está poseído de nuevo. Y hay otro muchacho que lo conoce usted de la otra sucursal. ¿Dónde estás, demonio? Renseaña, ¡Ñamembe! ¡Ah, me ignorá, eh! ¡Ay, ay, 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 ¿eso qué es? Una mansa de demonios. Hay muchos poseídos en esta zona. ¿Para qué sirve? Para que se manifieste el demonio. Para mí que le va a romper el culo. No, el Zoilo no va a sentir nada, porque en ese cuerpo ahora hay un demonio. Sí, pero el culo del Zoilo. Tranquilo, no pasa nada. ¡Ey! ¿Y cómo se manifiesta el demonio? Habla. Ah, mira vos. ¿Cómo vas a ver, Malengue, que el que habló era el demonio y no el Zoilo? Malengue va a saber porque el Zoilo es mudo. Ahora entiendo por qué es mudo. ¿Por qué? Y si cada vez que tiene que hablar le rompen el culo, ¡pobre! Imagínate. ¿Dónde estás, demonio? Che, yo me voy a fumar un puchito y vuelvo. Esto no me gusta. Anda nomás. ¿Va a manifestar o no? ¿Quién me mandó a venir de nuevo acá? Como si no lo conociera. Ese pobre tipo que tiene ahí adentro. Pobre guaso. Thank you.
vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las paces. Yo me fumo un porrito, yo no te jodo y vos no me jodes. ¿Estamos? Bien. Manifestaste, demonio. Va a tener que cambiar el libreto, porque eso ya te la conozco. ¿Dónde estás, demonio? Ahí estás, demonio. ¡No, no! ¡Que no escape! Otro fracaso más. Bueno, no es tan grave. Yo estoy chocho. Prefiero estar en cana antes de estar de malengue. Disculpe, señor fiscal, que lo llame a esta hora, pero como usted está manejando este caso con mucho cuidado y mucha dedicación, tengo los tres adentro nuevos. Pero, comisario, ¿cómo se imagina que estos muchachos se van a escapar nadando por el río? ¿No había comprado? ¿No había droga? El Pablo ese sí, tenía toda la droga encima y andaba manejando como loco. ¿Y qué argumento? Que estaba en una emergencia, ¿se imagina? Si se fuma un porro en una emergencia, no quiero pensar lo que hace cuando está tranquilo. Bueno, comisario, este tema se nos está yendo de las manos. En unos días tenemos la visita del gobernador y no quiero tener ningún problema. Así que le ordeno que liberen estos tres, por lo menos hasta que pase la visita del gobernador. No me quiero comer ningún garrón. Tengo prohibido alejarme demasiado de las guardianas. Los invasores pueden filtrarse por otras membranas más inestables, portales más antiguos y en desuso. Hice un bosquejo del lugar. Pude determinar, al centro, el Templo del Dragón. Al norte, el Portal de la Madre. Es el camino más directo al núcleo planetario. Al este, el imponente Valle de los Portales, a través de los cuales se puede acceder a la tierra de los elfos, a la de los gigantes y demás especies humanoides inteligentes y alienígenas con permiso para morar aquí. Al oeste, en cambio, un gran árbol y un lago que lo precede, al que no me permiten acercarme. En su interior se encuentra el Templo de las Piedras de Luz. Respecto de las tierras del sur, es aún más el hermetismo de las guardianas. Dicen que las puertas al inframundo no son recomendables para nadie. ¿Será eso de que el portal afecta a los creativos? Sí, anda, sabe. No lo agite al portal, que estamos a 300 metros, ¿no? La libertad es la libertad. Sí, señor. Salud, compadre. Thank you.
Esto sí que lo hace fácil, ¿eh? ¿Vos decís? ¿Sabés cómo la junta con el aparatito ese? ¿Te parece? Y nosotros renegando con la letra del himno todavía. Otra vez con la letra del himno. Era verdad, se podía viajar. Acá está el verdadero poder. Con razón no me dejaban venir para acá. El humano escapó. Nati, ve por él antes que se haga daño. Rocío, córtale el suministro. Igual te voy a encontrar. Voy a ir al único lugar donde no se animan a ir. El verdadero camino a casa.
El humano activó el portal del sur. Voy por él. No es necesario. No va a sobrevivir un viaje al pasado, en los dominios del inframundo. Se requiere un corazón muy puro, y este no es el caso. Pero lleva consigo su bitácora, donde escribió todo lo que ve acá. No necesitas viajar al pasado para recuperarla. Si es quien creo que es, donde enterraron el talismán que trajo, seguramente también enterraron la bitácora. Vayan al templo de la ciudad, pero sean prudentes. ¡Padre Hugo! ¡Pase, muchacho! Bueno, muchacho, los he convocado. A pesar, Pablo, de que vos no comulgás con nuestra fe, que me parece que ya es tiempo de celebrar una misa para rezar por las almas de nuestros amigos desaparecidos, el Pichi y el Coronel. Sí, me parece bien. Bueno, entonces si estamos todos de acuerdo, estaba pensando en el viernes. ¿Quién anda ahí? Tranque la puerta de entrada. ¡La puerta está trancada! ¡Somos la mierda de acá! Yo no abandono a mi padre. Este demonio no va a resistir la palabra de Dios. ¡Pero padre! ¡Con la palabra de Dios se comió un balazo el otro día con el narco! ¡Déjese de joder con eso! ¡Vamos a la mierda de acá! ¡Que vengan los bomberos a hacer su cargo! ¿A qué queremos los bomberos? ¿No ves que es un dragón? ¡Se llega el cura! ¡Quema todo! ¡Uy! ¡Ya siento el calorcito! ¿Satanás? Es el impostor. Este fuego no sería real. Claro, entonces vamos al infierno de Judas. Total, el fuego no es real. Quise decir en este caso y en la casa de Dios. ¡Ah! ¡Ah!
señor. En la casa de Dios, esa bestia no tiene poder. No te tengo miedo, Satanás. Dios te salve, María. Llena de gracia. Falso como tu creador. Ya es suficiente, la mitad por la mitad. Vamos. Hay algo allá abajo, ¿eh? Sí. Sí, es un cofre. Y está abierto. Llegamos a tiempo. Venía por esto. ¿Ese es el famoso talismán, padre? Sí, hijo. Este es. A ver, padre, permítamelo un segundo. Lo quiero analizar un poco. Este me parece que es el que hice yo, che. La verdad, no estoy muy seguro, pero... me parece que es el que hice yo este. Pablo, 400 años enterrado aquí en la iglesia. Es una reliquia. Pero Pablo, necesitamos otra opinión. Y yo conozco una colega de Villa María, que es orfebre y experta en antigüedades. ¿Qué es más? Hizo curso en Europa, sabe mucho. Pero Pablo, ¿podemos confiar en esa gente? Sí, es confiable, tiene mucha experiencia. ¿Y vos podés contactarte con ella? Y yo le pasaría el teléfono, porque es como que yo tuve una historia con ella. Hablen ustedes. Estaba el talismán, pero no la bitácora. Madre nos llama, volvemos a casa. ¿Pero quién se va a quedar a cargo del portal? O se cerró la paradoja temporal, o la madre ya lo habrá previsto. Sin haberlo visto nunca. O sea, yo lo único que vi fue un dibujo nomás. Raro. Padre, si el portal se abrió en el medio de la ciudad, ¿qué podemos esperar? Y solo Dios sabe eso. Che, Pablo, habría que avisar al fiscal sobre esto. Ni en pedo. Esta vez no vamos presos, vamos a ir a un manicomio. ¿Y por qué? Porque un dinosaurio en la rinconada puede ser, pero un dragón en la iglesia. Sí, sí, sí.
Sí, yo me voy yendo para allá porque ya está por llegar esta chica, ¿eh? Bueno, nada, nada. No me digas, no me digas. Hola, soy Sofía, especialista en antigüedades. Mucho gusto. Sofía, esta es una reliquia de 400 años. La hemos recuperado, pero tenemos duda de su procedencia. ¿Qué puedes decirnos, hija? Esto es una farsa. Una mala falsificación. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? 400 años enterrada. Acá debe haber algún error. El error está escondido atrás de un árbol en la plaza. ¿Cómo? La verdad que está linda la placa. No, 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 no. Está loca, está loca, está loca. ¿Lo que oyó? Eso lo hizo Pablo, ese orfebre trucho que tiene las joyerías acá en la otra cuadra. Pero no puede ser. No puede ser, debe haber algún error. ¿Y cómo te das cuenta que lo hizo él? Porque está mal hecha. A los apurones. Como todo lo que hace. Esa porquería. Además, esos materiales hace 400 años no existían. Toda una vida cuidándola. Toda una vida cuidándola. ¿Con quién arreglo mis honorarios? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Y? Parece que es la que hiciste vos. ¿Vieron? Yo le dije. ¿Cómo se dio cuenta? Y se dan cuenta, ¿viste? Comisario, mañana está prevista la visita del gobernador a nuestra ciudad. Así que le pido que haga guardia esta noche en la Rinconada y mañana durante todo el día. No quiero que este tema surja en absoluto. Sí, señor fiscal, sí, sí. Sí, cómo no, señor fiscal. Sí, sí. Cuente con eso. Cualquier novedad, obviamente, le ruego me avise inmediatamente. Cuente con eso. Yo me lo llevo a Henry y a Neró. Déjelo a mis manos. Estoy manejando este tema con mucho cuidado. No quiero que se enteren los allegados al gobernador, ni la federal, ni nada por el estilo. Cuente con eso. Adiós, señor fiscal. Por culpa de ese hongo alucinógeno me tengo que perder el asado. Henry, Neró. Cuidado, cada vez que hay un problemita con las cañerías de agua, ¿sabes? Acá no hay cañerías, padre. Vengo a ayudar. Ah, ya veo. No, intentaron llevarse el talismán, pero lo pudimos evitar, gracias a Dios. ¿Y la tierra que falta? Acá no hay tierra que falta. Padre, si tuvieran el poder de ingresar, hacer un pozo de 3 metros, sin tierra, de haber querido, se lo hubieran llevado. Pero entonces, ¿qué crees que buscaban? La bitácora, padre. La bitácora del fraile. No, no, yo nunca supe de ninguna bitácora del fraile. La bitácora, que contiene el mapa del mundo mágico. ¿Se imagina los tesoros que contiene? Eso buscaban. No, acá hace poco apareció un mapa, pero las excavaciones no arrojaron ningún resultado. Nuestros ancestros sembraron pistas falsas para despistar. Ah. Dígame, padre, esos muchachos que lo visitan,
¿Son confiables? Es gente acá del pueblo, es buena gente. ¿Pero qué está pensando? Padre, hay mucho en juego y están demasiado informados. No, ellos son inocentes. El otro día perdieron a dos amigos ahí en el parque. Yo estuve presente. El portal se manifestó. Están muy asustados, pero tienen buenas intenciones. Padre, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Sí, pero este no es el caso. ¿Y pero para qué vino? Hace tiempo hemos decidido colaborar con la iglesia. Usted lo sabe. Yo soy el nexo ahora. Sí, la verdad es que me informaron. Pero ¿y entonces dónde está ese mapa? Aquí. Pero tranquilo, no lo van a buscar en ese lugar. La verdad es que me pone positiva. ¿Y eso? Hola. Sí, doctor. ¿Qué soy? ¿Portal? Bueno, espérenme, ya voy para allá. Espérenme. ¿Cómo que te vas? Te preparé el bonda que tanto te gusta y me dejas. Lo que pasa es que los muchachos están con problemas nuevos con el portal. Yo te voy a dar portal a vos. Sí, hola, Kataka. Oh, me agarré contestado. Kataka, escúchame una cosa. Cuando me escuches el mensaje, venite urgente para el negocio. Que te necesito, por favor. Dame bola, loco. ¿Qué pasa, Pablo? Nada, lo que pasa es que hay un muchacho que tiene problemas. Y parece que se fue para la rinconada. Así que, vamos, acompáñame, vamos a ver el cura. Sí, vamos. Padre, necesitamos ir a buscar a ese muchacho ahí. Pero Pablo, pese a una restricción perimetral, ustedes no se pueden arrimar a la rinconada. Es una vida en peligro, padre. Entramos, buscamos al Zoilo. Y salimos. Y si vemos algo raro, nos vamos. No sé. Mañana viene el gobernador y yo no quiero tener ningún problema. No necesitamos que se molesten venir. Podemos solo. Solo le quiero pedir un favor. A ver, decime. El talismán. Me imaginé que estaban acá. ¿Se puede saber dónde carajo estabas? Y viste la revista. Me imagino. Anda, lávate la cara rápido. Hazme el favor que estamos apuradísimos, el Pablo. Dale. Dime. ¿Para qué quiere el talismán? Es falso. Así lo dijo Sofía. No importa. Me voy a sentir mucho más seguro con eso. Pero, Pablo, ¿no era que vos no creías en nada? Y... pero si lo llevo... A ver, bueno, espera, lo voy a bendecir.
Padre, ya lo bendijo el otro día. Pero tuvo 400 años enterrado. Qué locura todo esto, padre. Sí, la verdad, es una locura. ¿Cómo estás, mamá? Viejita querida. Tuve un día hoy. Me estoy quedando sin fuerza, viejita. Esta situación me supera. Y no sé cómo seguir. Ahora resulta que también hay una bitácora de fraile. Y que tal imán que apareció falso. Eso no te lo había dicho. Estos muchachos son mi responsabilidad. Pero no me hace caso. No tienen idea del peligro que corren. Pero qué decirles. No sé. ¿Qué se hace en un caso así? Tampoco sé. No alcancé con rezar, viejita, ¿no? Te lo digo yo. Reza. Claro. Eso era. Madrecita de la pura y limpia Concepción. Este es el momento de confirmarnos tu infinito amor, como hace 200 años. Algo me faltaba, un control del cole. Hola, padre Hugo. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo anda la mami? Bien, bien, todo bueno, bien. Bueno, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Bueno, padre, le voy a realizar un control de colemia. Voté con usted, no pasa nada. ¿Qué problema va a haber? Ninguno, hijo. ¿Te imaginas mañana el padre Hugo celebrando la misa oficial con el gobernador y con un doping positivo de alcoholemia? No. Vamos, queda bárbaro. No, eso no va a pasar, no va a pasar. Ah, ocurre, seguro, seguro que no va a pasar, seguro. Bueno, padre Hugo, voy a buscar la pipeta y regreso. Bueno, hijo, anda tranquilo. Vos haces tu trabajo, que yo voy a hacer el mío. ¡Padre, padre! Yo sé, padre, que me vas a perdonar. Che, se me escapó el cura párroco del control. ¿Qué hacemos? No te calenté. A mí se me escapó el doctor Vivanco un día con la excusa que tenía que atender un parto. Sí, pero eso es una emergencia. Sí, pero Vivanco es traumatólogo. No me digas. ¡Alto! ¡No! ¡Mire! ¿Se puede saber qué carajo es usted aquí? ¡No tire, comisario! El asesino siempre vuelve en lugar del crimen, ¿eh? No. ¡Esta vez no vinimos por nosotros! ¿Y por quién vinieron? Lo que pasa, hay un muchacho que tiene problemas y se vino por acá, para el parque. ¿Qué muchacho? ¡El Zoilo! ¿Quién es el Zoilo?
¡El mudito! Ah. ¿Y qué le pasa, mudito? Me ha poseído. ¿Pero qué te fumaste? Ustedes están seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Ya va a aparecer. ¿Tiene que aparecer? Sí, sí, sí. Hola, Henry. ¿Estás en posición? Estoy en posición, jefe. Bien. Nero, ¿estás en tu puesto vos? ¿Está todo bien? Ya estoy en posición, jefe. Alucinógeno ese que hay en el parque. ¿Qué hongo? El médico ya me dijo. Es un hongo alucinógeno que le hace ver boludeces. Pero comisario, ¿usted no ve una cosa grande que larga fuego para abajo? Sí, son los efectos del hongo. ¡Ay, el suelo! ¡Es el suelo! ¡Es el suelo! ¡Suelo! ¡Vení! Son ¡vení! Son los efectos del hongo que me dijo el médico. ¡El suelo! ¡Suelo! ¡Vení! Dios no va a creer. Ya no. Una madre no abandona a sus hijos. Ellos muriendo y yo rezándole una imagen de madera. ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¿Qué te digan? Traje, no pasa nada. Bueno, ve la chica que volaba el otro día. Pablo, esta vez estamos solos. Estamos solos, Agostino. Madre de Dios. Una gigante.